Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. La pasada semana anunciábamos que íbamos a tener a Ron Voodoo, un nuevo trabajo discográfico. Al parecer, Ron Voodoo sería el título de su segundo trabajo, pero bueno, Juanma nos va a decir realmente el título de este segundo trabajo discográfico de Ron Voodoo. Comenzamos con ellos, con siete notas y un tambor donde diferentes músicos de Canarias conforman este tema de la banda Ron Voodoo, la cual esta semana es mucho más que rock and roll. A través de Juanma, su vocalista, lo tendremos en esta nueva emisión de mucho más que rock and roll. Se va acabando el camino y no me voy a quejar. Y no es que todos mis sueños se hayan hecho realidad. Por eso quiero contarte, aunque no pongas un like, que lo poquito que sé no fue por la universidad. Entre balones de fútbol, billares, bar y local, el tiempo siempre justito si se trata de estudiar. Casi cogemos la luna para volverla a soltar, subirnos al escenario, nuestra droga natural. Llegamos. Aún no ha llegado el momento de echar nuestra vista atrás. Te juro, no me arrepiento, rock and roll. Llegamos a la encrucijada con siete notas y un tambor, seguros de haber hecho lo mejor. No siempre el viento da de cara, pero nunca nos importó. Bastaban siete notas y un tambor. No había nada mejor.
A través de videoconferencia estuvimos hablando con Juanma, actual vocalista de esta nueva formación de la isla de Gran Canaria bajo el nombre de Ron Voodoo. Dos discos en la calle, casualmente, agosto y septiembre 2020 y 2021 han sido las fechas en las que estos trabajos han visto la luz. Queremos enviar desde mucho más que Rock and Roll toda la fuerza y todos los ánimos posibles a la isla de La Palma, que en estos momentos está sufriendo esa erupción volcánica y en la cual muchas personas han dicho atracción turística, han dicho fenómenos preciosos. Sí, vale, en todo lo que concierne a esa espectacularidad que puede conllevar una erupción volcánica, hay muchísimo drama detrás de eso. Así que no lo conviertan en un espectáculo y menos aún en una atracción turística. La propia banda Ron Voodoo hacía con uno de sus temas, Y me lleva la corriente, un envío de fuerzas y de mucho ánimo a través de su música. No hay sino imagen estática, pero merece la pena escucharlo y, bueno, las imágenes son las que son, de una Palma herida ahora mismo por ese volcán y por todas las pérdidas personales de muchísimos palmeros. Bueno, pues, Y me lleva la corriente de Ron Voodoo sonando mucho más que Rock and Roll para nuestra querida isla de La Palma. Ese tiempo que tenemos desde el día de nacer lo tomo como un regalo, sé muy bien qué hacer con él. Me preocupo de los míos, trato de quererlos bien y me lleva la corriente como un barco de papel. Sentirme mejor, mi pasión por las canciones, la luz de la inspiración, la belleza corta y frágil de una pompa de jabón. Segundo trabajo discográfico que en esta ocasión lleva el propio nombre de la banda, Ron Voodoo.
que nos puedes contar de este segundo disco de, la banda? El primero tampoco tenía nombre, y el segundo, pues ahora están diciendo que se llama Dos. Yo me entero de cosas nuevas todos los días, bueno, saberlo también. No tiene nombre ninguno de los dos. Tiene 6 temas. Lo grabamos en los Baraka Studios de aquí de Gran Canaria, con Ramón Tubío en los mandos. El máster y la mezcla final la hizo Santi Arribas en Mixing Factory en Londres, igual que el primero. Un amigo, un gran canario, un canarión que está ahí currando. Yo creo que son las canciones de mi vida. Se lo digo a Javier, y él parece no estar en demasiado desacuerdo, conmigo, ¿no? Al final los temas los pusimos él y yo, y creo que es lo mejor que hemos hecho, o por lo menos me lo quiero creer yo con la edad que tengo. Lo mejor que hemos hecho nunca. Ya después lo que tú quieras saber. A grosso modo, las canciones son canciones muy personales, y tampoco creo que haya escrito mejores letras nunca, porque están escritas sin la necesidad de gustarle a nadie, sino con la necesidad de que nos gustara a nosotros, de decir cosas que nos interesara decir, porque sabes cómo funciona esto, o por lo menos entiendo que seguramente tienes una idea de cómo va, ¿no? Cuando hacíamos heavy metal, teníamos la necesidad de por lo menos a partir del primer disco, después del primer disco, teníamos la necesidad de gustar, ya que no le va a gustar a la gente. Entonces, igual con el paso del tiempo, pues te vas liberando de esa de ese lastre de querer gustar, de querer hacer las cosas bien, y sabes que las haces bien, pero en este caso nos ha dado 3 pitos y 2 caracolas como sonaras, siempre y cuando nos gustara a nosotros. Hombre, de todas maneras, lo principal, yo creo que es lo que tú dices, que te guste a ti. Luego, si le gusta al resto de la humanidad, oiga, de lujo. Pero yo siempre he sido, y parto de esa misma opinión, de que te curras los temas de principio a fin, ¿con qué? Con la expectativa de que le gusten a los demás. Yo creo que primero te tiene que gustar a ti. Además, sobre todo porque tienes que convencerte realmente de que lo que estás haciendo te gusta a ti. Luego ya, el que lo quiera escuchar y le gusta, oiga, pues mejor que mejor, ¿no? Por supuesto, pero por eso te dije a partir del segundo disco, ¿no? Porque en el primero que hicimos con Krull, pues éramos muchachos que hacían canciones, muchachos de un barrio que hacían canción, y hacían lo que les salía a las narices. Pero después del Acero Canario, después del Hijo de la Calle, del Tiempo de Guerra, se crearon unas expectativas que para los, que a lo mejor nosotros en aquella época no estábamos preparados, ¿no? Salir a la calle y que la gente saludara o te conociera. Era, ¿quién es el fulano aquel, tío? No tengo ni idea, pero si saluda, lo saludamos nosotros también, que tú sabes de qué te conoces, ¿no? Exactamente. Y finalmente era de, claro, finalmente era de la música, ¿no? Entonces, con el segundo trabajo, sí nos vimos en la no necesidad, pero es una especie de autopenitencia que se impone uno, y ya te gustará a esta gente. Ya te digo, son cosas pensares de la juventud, a lo mejor. Sí, pero bueno, es que la edad es lo que tiene, para bien y para mal. Pues en aquel momento igual, indudablemente la gente, cuando los ve a ustedes sobre el escenario, dice, coño, pero esta gente era los de Krull, ¿no? Son circunstancias que, bueno, que se vivieron, estuvieron ahí presentes, y ahora, bueno, pues igual lo ven de otra manera completamente diferente. Y tan diferente es que lo eléctrico casi casi, leía en el dossier que me mandaron, que lo eléctrico no es que no aparezca, es que no existe, sino en este último disco hay algo, así como vamos a ponerle un puntito eléctrico aquí a la cosa. Sí, pero que es así, como tú me estás contando. En el primero creo que no hay nada. Creo, a vos de pronto, yo creo que no metimos ninguna guitarra, por lo menos distorsionada, no, ni eléctrica tampoco, son todo guitarras acústicas, teclas, voces y percusión. Y en el segundo sí nos enralamos un poquito, porque hicimos un rock and rollillo, y lo que nosotros creíamos que era un blues, pero que la escala no tiene que ver con el blues, se quedó el blues cuando lo tocamos, pero un huevo, una castaña, en cuanto a acordes, ¿no? Y sí metemos alguna pinceladita eléctrica, pero poco más. De todas maneras, los temas, me quiero creer que tienen fuerza sin necesidad de meterle aditamentos en grabaciones.
me quiero creer yo, ¿me entiendes? Entonces, claro, a ti tu hijo también será un artista, ¿no? El niño mata perro, el niño más noble, el niño tiene todo el mundo quemado. ¿El tema de formato acústico surge porque sí o porque realmente querían hacer un... no sé, que llegase como más profundo el tema, porque sabe que el acústico es completamente diferente, evidentemente, ¿no? Al eléctrico. Como que buscaban el llegar más al ser profundo de cada persona que escuchase el disco, o dice, bueno, no, vamos a hacer acústico porque ya el rollo eléctrico y tal lo vamos a dejar ahí en stand-by hasta ver qué pasa en algún momento. Mira, para ser sinceros, es una majadería mía. Entonces hay que dejar la cosa clara de todo, ¿no? Una majadería mía porque cuando sacamos el cuarto de Krul, no es que tuviéramos unas grandes expectativas, porque tú sabías lo que había. Al fin y al cabo sacaste lo que te salió de las narices y compusiste lo que te dio la gana. Pero tampoco es que tuviera mucha fe en que fuéramos a tocar mucho ni nada por el estilo, porque las cosas son como son. Y sinceramente, uno se daba por satisfecho con poder sacar las canciones. El hecho de estar en el local es un alivio. Y ya yo había montado una banda en acústico cuando lo pasé mal. Por la primera crisis lo pasé fatal. Pasé fatal porque yo me considero un profesional de lo mío cojonudo. Pero la vida tiene otros planes para ti. Entonces no me quedó más remedio que salir a la calle a tocar para poder comer. Y monté una banda en acústico. Una banda en acústico porque estaba cansado de gritar. Yo le explico a la gente al lado, digo, mira... El otro día lo hablaba con José Verona, el cantante de Unai, ¿no? Digo, estos cabrones cambian la cuerda y a viaje. Tú cuando al décimo tema estás cascado, tienes que hacer un esfuerzo impro para meter las canciones por dentro, ¿no? De hecho, en su momento otro compañero que se apellidaba me decía, dicho, hombre, metiste dos pifias, tío. Digo, chacho, me di cuenta, tío. Dos pifias, me cago en 10. Sí, dos pifias en 16 canciones. Los demás en 16 canciones meten dos por dentro. Entonces, aparte de darme una alegría del carajo, porque al final todo esto se reduce a hacerlo bien. Si no, no lo hagas, ¿no? Al final, después de todo esto con Krul, yo le dije a Javier, digo, mira, el acústico me gusta. Tengo buenas ideas, quiero hacer otra cosa y sé que va a salir bien. De hecho, mi idea inicial era percusión, no quería batería. Dos guitarras acústicas y la pose, nada más. Pero Javi me come el combo y me vuelve loco, es muy pelado este. Y le dio, ya yo más gente una pianola, vamos a meter un piano, coño, y un batería, coño. Y al final éramos 7, al principio. Ahora somos 6. Y fue ganas de hacer canciones nuevas. Las canciones, como dice Rafa Santana, la cabra tira para el monte. Y las canciones son lo que somos. Hemos encontrado... otra forma de componer, pero la esencia sigue habiendo rock debajo, un rock. Hay canciones que puedes tocar en eléctrico tranquilamente, que no quiero hacerlo, pero las puedes hacer en eléctrico. Y ya te digo, fue una majadería y porque se me apetecía. No tenía más ganas de... ¿Sabes lo que pasa? Que después veo otras bandas que insisten y les tengo que reconocer el esfuerzo, porque el esfuerzo no se les puede quitar. Pero yo los miro y a lo mejor son mayores que yo o no, pero digo, ya yo no estoy para esto. Que hay gente que me dice que sí, pero no te puedes creer lo que la gente buena te dice. Tú tienes que ser realista y verte en los vídeos y ver que eres otra cosa a lo que eras hace 35 años, exacto. Es tener valor y no perder nada. Es buena la marea, no hay tiempo, debemos andar. Yo que te aguarda, los abuelos. Se buscó otra gente en un mundo mejor. Es buena la marea.
Lo que sí es verdad que sí mantienen son las letras, que es lo que un poco has estado diciendo, pues prácticamente en el ratito que llevamos hablando, has incidido siempre en el tema de las letras, en el darle ese contenido social que sí se hereda, si lo podemos llamar heredar de esa banda que fue Crula ya cuando, ¿no? Yo, para bien o para mal, no sé escribir de otra manera. El modus operandi que he tenido siempre es, primero sacamos la música, ¿no? Ya en la música vuelvo loco a todo Dios, ¿no? Porque todo el mundo quiere rimar palabras a su sardina. Y yo me quiero creer que tengo la verdad de mi lado, y muchas veces no es cierto, ¿no? Esto es así, es una verdad. Y la ventaja que hemos tenido esta vez es que prácticamente todas las canciones las hemos hecho entre Javi y yo, y alguna ayuda de algún amigo que ha metido algo, pero ha sido de consenso. Y la realidad es que, lo que te digo, para bien o para mal, las letras siempre las he hecho yo. Porque lo primero que hago es componer la melodía. Yo compongo la melodía y en base a la música que ya tenemos y a la melodía que a mí se me ocurre, que unas veces estará mejor y que otras veces estará peor, pues entiendo de aquí voy a hablar de animales muertos. Y esto es así, ¿no? Esta canción, el bosque se quemó. Algún cabrón apagó el cigarro y no bebía. No hay más. Y pocas veces me verás escribiendo de mi mamá me ama o cosas de estas, ¿no? Después hay temas que por su idiosincrasia musical, pues yo creo que deben llevar, pues, creo yo, ya te digo, en mi ignorancia supina, creo yo que deben hablar de, yo qué sé, de carreteras secundarias, de movida clandestina, de cosas así, ¿no? De cosas, no sé, ¿qué quieres que te diga? Pero el tema social siempre nos ha preocupado. De hecho, creo que es importante para escribir la procedencia de las personas y la formación que hayas tenido después. Pues, Juanma, yo no te voy a quitar más tiempo. Ya un poco hemos hablado de este nuevo disco, que repiten exactamente que igual que hicieron en el primero, en grabación y en masterización. Y lo que sí me resulta curioso es la fecha del disco anterior y el de ahora. Prácticamente casi un año justito, ¿no? Un año justito, porque según yo estuve mirando en Facebook, 10 de agosto y 4 de septiembre. O sea, 2020 y 2021. Ahí casi a la par, ¿eh?
Sí, escúchame, igual la Peña nos dice que sacamos los discos en unos momentos rarísimos, y a lo mejor es verdad, pero sinceramente, como lamentablemente no comemos de esto. Y esto no es otra cosa que una inversión. Siempre hemos hecho esto, la verdad que me pongo a mirar para atrás y siempre hemos hecho esto. Alguna vez nos echó un cable Socaén y tal y cual y Pascual, pero desde la maqueta, todo esto ha sido un esfuerzo nuestro de toda la vida. Y si en algún momento creímos que íbamos a comer de esto, éramos unos ilusos. Entonces, imagínate si nos preocupamos por la fecha de salida, ¿no? ¿Qué te diga, no? Ya. No, no, yo te lo digo solo como dato curioso, porque ya estaba mirando, porque en el dossier no aparece en la fecha, pero en el Facebook, cuando publicaron la foto de la portada, dice: ya tenemos por fin el disco en nuestras manos, y aparecía 10 de agosto. Y lo mismo pusieron cuando tenían el segundo, y dice: ya lo tenemos, o sea, cuando lo tenía físicamente ya. Y era el 4 de septiembre, y digo, coño, pues estaban ahí casi poco más y lo sacan en año justito. Pero bueno, pero como nota anecdótica, vamos, que tampoco es algo que tenga que ver ahí en especial, vaya. No, pero mismo, yo tampoco tenía ese conocimiento, esa certeza que tú me estás contando ahora, y también me parece curioso, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y así es, y así es. Pues lo dicho, Juanma, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo, aunque en estas cosas se dice mucha mierda, pero bueno, yo creo que es también. Hay que partir también de la suerte y sobre todo en esta situación en la que estamos ahora viviendo, que es una jodienda impresionante, y que Rombudú lo tengamos por bastante tiempo, por supuesto, y a ver si ya la cosa se normaliza bien y podemos disfrutar de los conciertos bien. Lo primero, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Siempre que llamamos a determinadas personas, siempre nos atienden. Nosotros no somos de mucha entrevista y mucha gaita marinera de esta, porque ¿qué quieres que te diga? Pero las cosas hay que hacerlas. Es decir, para que la gente sepa que existes, por lo menos tienes que mostrarte, ¿no? Es decir, que tú cierres los ojos no significa que el mundo no esté ahí. Y Exacto. nosotros debemos abrirlos, aún con la edad que tenemos. Yo también espero que haya conciertos. Está la cosa jodida. Por lo menos para los grupos de temas propios, está la cosa jodida. Yo tuve una banda de versiones hace unos años, versiones de heavy metal y de rock and roll, y me harté a tocar, y estoy muy orgulloso, pero tocaba en plazas, en fiestas de pueblo, etcétera, etcétera. Verbena. Esto que yo tengo ahora, es para tocar en teatros, para tocar para público que quiera escuchar, que no quiera ir a cogerse la chispa, etcétera, etcétera. La suerte está en que tengamos enfrente, delante, a la cabeza de la cultura, no solo en Gran Canaria, no solo en las Islas Canarias, sino en todos lados, a gente que la tenga. Claro. Sin cultura no vamos a ningún lado, sin escribir libros no vamos a ningún sitio, y sin leerlos menos. Sin escuchar música estaremos haciendo lo mismo que hacíamos hace 40 años. Así que invito a todo el que nos esté escuchando, a todo el que se considera artista, yo no lo soy, yo todo lo que hago lo hago de oído, toco la guitarra de oído, canto de oído, yo soy un miserable, Pues yo soy un ya has fruto de tenido barrio. tiempo ya que llevas ahí un montón de años para decir que sigues oído, coño. Estoy en guitarra de oído y lo canto de oído también. Sí. Y debiera haber estudiado, pero lo que me he dedicado es a estudiar la música que tengo. Entonces practico encima de esa música y tal y tal y tal. Y yo qué sé, hay gente que somos así. Por eso te digo que la gente que nos está escuchando y que sean artistas, artistas de cualquier índole, que no lo dejen, que vayan al local a ensayar, que escriban, que pinten, que se preocupen, que son la cultura y el pozo que vamos a tener dentro de 40 años. Además, hay que movilizarse porque sentado en tu casa, mal asunto. No te toca ni el cartero atrás de las cartas ya. Así que imagínate si vas a esperar a que te llamen para tocar. Tenlo claro de que no. Pues señor, un placer. Ya no la entrevista, sino volver, aunque sea de forma virtual, pero coño, volver a verte y volver a hablar. Bueno, pues esta fue la entrevista que le realizamos a Juanma, hablándonos de Rombudú, de este proyecto musical, también de estos dos discos editados, ahora mismo, pues, agosto, decíamos 2020, y también
septiembre 2021. Han realizado un pack, 16 euros creo que viene siendo el precio, de los dos discos, el primero y el segundo, por si te quieres hacer con ambos trabajos discográficos, si no, oye, pues separado, también puede ser. Vamos a tener el primero y el segundo, o no tenías ninguno y quieres los dos, quieres uno. Bueno, lo que sea, que acaban de sacar un pack con esos dos trabajos discográficos editados por la banda. El vídeo que veíamos en el medio de la entrevista pertenece a Metalero Canario, grabado dentro del Rock and Book del pasado año 2020. Recordar que el Rock and Book se celebra también este año. En nuestra página web sancocho.com tienes toda la información al respecto de este festival, que ya comenzó en Mogán, si mal no quiero recordar, y que luego se trasladará hasta Arguineguín y luego a Las Palmas de Gran Canaria.